Aquí estoy por League and Ride con mi amigo Danilo. ¡Saluda, Danilo! ¿Cómo estás? Bien. ¿Te gustó venir a pasear? Bien. ¿Conmigo? Soy simpática, muy pesada. ¿Cómo soy? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué nota? ¿El 1 al 7? 7, pues. Buena, vos, cabros. Te pasaste. ¡Ah! Cuéntenos, ¿cómo se llaman ustedes? Mi mamá, Susana Verónica. ¿Ya? Yo, Natalie. ¿Ya? Y aquí vendemos de todo un poquitito en el Mirador Misolense. ¿Ya? Y tenemos sopa y pillitas, se fríen en el momento, y empanaditas de queso. Excelente. Y con un queso de la zona muy rico. Y son con harto queso. Excelente. ¿Y le podría decir a la gente dónde estamos exactamente, geográficamente, para que se sitúen? Esto es camino hacia Panguipulli. Este es el Mirador Misolelfo. Ya. Es bien bonito, bien turístico. Ahí usted puede echar una vista aquí hermosa. Tienen mesitas para venir a comer. Y la gente aquí toma su desayuno, su almuerzo, a veces toma oncecita aquí vamos a estar todo el tiempo nosotros. ¡Qué maravilla! Así son las mujeres estamos chilenas, po. Estamos esperando el 18 de septiembre, vamos a tener ¡eso! Empanada, vamos a tener churrasca, anticucho. Dígame una cosa, lo que pasa es que yo tengo un canal en YouTube que es patriota. ¿Cómo estamos con el chilenismo? Para usted, ¿qué significa su bandera, el himno nacional? ¿Todavía significa algo, no? Es que hay gente que como que ya dice que eso ya está pasado de moda. ¿Para usted pasó de moda el 18 de septiembre o no? Está pasando un poquito. Sí, un poquito. Y para usted, señorita, igual la pasó un poquito, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, se reúne mucha gente acá y viene a aprovechar de turistear. Y son momentos para estar con la familia y disfrutar también, mira, de este tremendo sol. Sabiércale ya, muchas gracias, chiquillos. Aquí estamos, ven, les vamos a mostrar el kiosquito. Oye, tremendo kiosco que tienen, tremenda producción. Y tienen que armarlo y desarmarlo, ¿no? Sí, todos los días. Oh, tremendo trabajo. Así son las mujeres de esta patria, para que vean ustedes. Y acá les voy a mostrar el mirador, el entorno. Eso, oh, eso sí que es extraordinario. ¿Se imagina una empanada de digüeñe? Oiga, ¿y ustedes tienen marido o no tienen marido? Sí, sí, pues. ¿Y dónde están los buenos? Ahí vienen a dejarnos acá y se quedan las cosas. Muy bien, la felicito. ¿Quién manda en la casa? Garzón. ¡Eso, mierda! ¡Calevía, Chile, mierda! Miren el Danilito, aquí está preparando la sopaipilla. Vamos a tomar café con sopaipilla, ¿no es cierto, Danilo? ¡Uy, qué rico, qué rico!